Corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto propondrá que en la elaboración de un Código Penal único se establezcan sanciones más severas en las agravantes de los delitos cometidos contra policías. El Premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo, murió por una falla múltiple de órganos, consecuencia del cáncer terminal de hígado que padecía, informaron autoridades chinas. De enero a junio de 2017, el volumen de comercio exterior aumentó casi 6.0%, lo que significa más del doble que la economía en su conjunto, aseguró el jefe de Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quirós. Alumnos y profesores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla trabajarán en el desarrollo de un nanosatélite de clase CubeSat, el cual será apoyado por la NASA y lanzado en el año 2019, destacó la Agencia Espacial Mexicana. El gobierno de Japón reportó que creará un nuevo organismo cibernético para proteger la infraestructura que será utilizada en el marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Los restos del pintor Salvador Dalí serán exhumados el próximo 20 de julio, por orden de un juzgado de Madrid, para analizar su ADN a fin de corroborar si es padre de una mujer que demanda ser reconocida como su hija. El comediante y comentarista político en tono humorístico Héctor Lechuga falleció a los 90 años y no a los 88 años, como se asegura en algunos portales de internet, informó Gustavo de Anda. Notimex, comunicación global.